Hoy en Nos Toca, nos toca platicar con un diputado que, de una u otra manera, ha tenido una trayectoria algo controvertida, pero que, además de todo ello, es el primer diputado reelecto en estos momentos a nivel nacional. Además de ello, en recientes días presentó una iniciativa en la cual habla de la destitución de aquellos funcionarios electos que no cumplan con lo que prometieron, propusieron y demás. Vamos a platicar con el diputado por el distrito número 7 Javier Mercado Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido a las oficinas e instalaciones de Periódico Enfoque. Muchas gracias, un saludo a todos. Por muchas gracias por invitarme. Un saludo a tu audiencia, pues aquí estamos, unas oficinas muy bonitas, los felicito. Ah, muchas gracias, gracias. bienvenido. Gracias. Bienvenido, este, ya tenía mucho que no teníamos amigos panistas aquí en, <laughs> en las oficinas de... Ya vamos a tener de, más seguido. Ya vamos a tener más seguido. Ah, pues muchas gracias. No, y, y, y aparte digo, traes un tema muy interesante, yo creo que ha sido como mmm, popularmente sentido, pero que ahora hay que ver cómo jurídicamente pretendes manejarlo, ¿no? Digo, diste mucho lo que vamos a platicar ahorita de lo que igual y en entrevistas has dado, porque tendremos un poquito más chance de poder este eh, ahondar en ese tema. ¿Quitarlos del puesto si no cumplen? Sí. Es, se escucha. ¿Para todos o para algunos? Para los de elección popular. Okay. Aquellos servidores públicos de elección popular. Mira, hay, hay un fondo en esto. Primeramente es que uh, con, el, con el motivo de, de la reelección que tuve, uh -huh. al, al ciudadano le, brindó, le brindamos un instrumento para que pueda premiar a través de la reelección a aquellos eh, servidores públicos de elección que hagan bien su chamba. Que es lo que moralmente se debería, debería de suceder, ¿no? Sí, es, es lo que debería de suceder. Por eso ya aplica la reelección y me tocó a mí. Eh, tuve la fortuna de poder eh, ganar en el Distrito 7 gracias a los ciudadanos que confiaron en mí, no los vamos a defraudar. Pero también dije yo, a ver, hubo un reclamo, hay un reclamo, pero que viene de años atrás, ¿no? Que tiene que ver, oye, muchas veces como ciudadanos llegan los políticos, nos convencen, nos tocan la puerta, nos hablan muy bonito, nos convencen que votamos por ellos, y ya que están en el puesto, ni los escuchamos en tribuna. Ni sabemos cómo hablan, ni representan. Ni este ni nos reciben en su oficina y si nos reciben nos tratan mal. Tampoco regresan. Es, es decir, o no regresan al distrito inclusive. Entonces le perdemos la confianza a ese representante por el que votamos. Oye, pero, pero... También, también aquí, perdón que te interrumpa Javier, eh, diputado, hay un contexto que entender, ¿no? A veces como ciudadanos creemos que los diputados son gestores, que nos dan cuestiones de salud, este, que proporcionan eh, medicamentos, en fin, una serie de cosas. Realmente la función del legislador no es esa, es crear leyes que protejan o que garanticen seguridad, salud, educación y demás, ¿no? Sí, o sea, la función del diputado eh, esencialmente son fiscalización de los recursos públicos, es eh, la elaboración de leyes y también la atención ciudadana. Claro. Entonces, eh, los ciudadanos muchas veces cuando votan por una persona y dicha persona pues ya no hace sus funciones o no regresa o pierden la confianza en él, pero el ciudadano se tiene que aguantar los tres años o los seis años. Sí. ¿Por qué? Porque ya votaron por él. Entonces la figura de revocación de mandato como tal es eso quitar no te aguantes los tres años eh o no te aguantes los seis años si tú como ciudadano del municipio de la demarcación del distrito o del estado no te sientes representado por ese servidor público de elección que votaste por él que entendamos servidor público por elección regidor gobernador diputado. gobernador diputados alcaldes y regidores lo puedes quitar a través de este instrumento que estoy proponiendo como iniciativa, que es de revocación de mandato. Jurídicamente hablando, ya hay una serie de, de condiciones para poder también quitar a servidores públicos de elección. Uh -huh. Me explico. La ley municipal en el estado de Nayarit contempla en su articulado eh, la suspensión de ayuntamientos y revocación de mandato como tal para alcaldes, regidores y síndicos. Más sin embargo, las causales que se manejan allí, ¿verdad? son cuatro causales que se manejan y si en caso de que proceda alguna de las causales, quienes deciden quitar a ese servidor público del municipal es un consejo de ciudadanos que se integra por cinco personas. Ellos son los que eligen y se hacen de las pruebas y no, ellos son los que deciden si se quita el, del puesto a esa persona o no. Y tenemos otro que tiene que ver con el juicio político que ya existe. Uh -huh. Hay un juicio político también establecido en las leyes locales que permite también a través de una causal que se estipule en el, en el juicio político de corrupción, no lo sé, un delito grave que pueda ser estipulado, se pasa al Congreso del Estado, el Congreso del Estado se convierte en, en, en una sección instructora uh -huh. y el Congreso del Estado, 30 diputados, deciden este, sí, quitar del cargo o no a esta persona que se está traduciendo la juicio política. ¿no? Sí. Uh -huh. Luego entonces... ¿Y el ciudadano dónde queda? Claro. O sea que, eh, perdón que por unanimidad entendamos que si los 30 diputados no votan a favor de destituirlo, pues ya se fregó el ciudadano. Así es, o sea, al final... O sea, no, no, no por procede, una mayoría, no sino por un... Juicio, no procede el juicio político, un... como tal. Y yo pregunto, ¿y el ciudadano dónde queda? Si al final el ciudadano fue el que eligió a esta persona. ¿Y el que está pidiendo que, que de cuentas claras? Y allí viene la revocación de mandato. ¿Por cuál causal puede ser? Una causal que yo digo que es muy simple... Porque en cuestión de cuentas es lo sensible, es la pérdida de confianza del ciudadano a quien eligió. Claro. Pues de es como en cualquier trabajo, al final del día, digo, ¿Sí? es, es un trabajo, el, el de ustedes es también un trabajo, es remunerado, tienen compromisos y demás, ¿no? Sí. Quitarles como la protección o la sobreprotección de por qué eres un funcionario público, no te pueden despedir por no hacer bien tu chamba, Ajá. Entonces, por llegar tarde, por no ir a trabajar o cosas así. La diferencia de la propuesta que yo estoy eh, presentando es que a diferencia de la revocación de mandato municipal que eligen cinco cinco consejeros ciudadanos, o la de juicio político en el Congreso del Estado que deciden 30 diputados, la, la, la propuesta que estoy presentando es que aquí no, aquí no deciden ni cinco ni 30, aquí decides tú. ¿Sí? Tú, aquel, aquel servidor público, si se aprueba esta ley, aquel servidor público, tu diputado, por ejemplo, que no te cumpla, tú vas a poder juntar firmitas para decir, oye, hay un número determinado de ciudadanos de este distrito que no queremos ya que este diputado nos siga representando porque no nos representa. El Congreso recibe las firmas y dice sí, son más del 10% de las firmas requeridas en el distrito. Se inicia el procedimiento de revocación de mandato y se convoca a elecciones se convoca elecciones en el distrito para que votes nuevamente pero a ver antes de antes de convocar elecciones el congreso ya recibió las firmas okay. recibe las firmas eh, en, tu, en tu propuesta qué procedimiento sigue igual va a ser una votación por parte de toda la, la cámara o no, la cámara está obligada ya con las firmas analizando de que uh -huh. sean más, del 10% o más de las requeridas por la, por la iniciativa uh -huh. el congreso está obligado a convocar a elecciones uh -huh. para que en ese distrito en esa demarcación, en ese municipio o en el Estado, voten nuevamente los ciudadanos para efecto de quitar a este servidor público o, ¿por qué no? Puede servir también para ratificarlo. Que digan, oye, espérate, espérate. hacer una evaluación. Claro, una evaluación. a medio periodo. Eso iba a preguntar, ¿cada cuándo tendría que ser ese tipo de.? ¿A partir de cuándo? Es a partir de la mitad del periodo. Ok. De cualquier periodo. Suponiendo sin conceder que fuera para este periodo, tendría que ser a partir del año número 2. Y a partir del año número 2 son 120 días contados que tienen los ciudadanos organizados para juntar las firmas en sus 120 días. El Congreso las recibe. Y da, da cuenta de que sí sean firmas fidedignas y que sean legítimas, y luego entonces ponemos con la consideración, una votación para que los ciudadanos de ese distrito, de ese. se convoque elecciones y voten para quitarlo o ratificarlo. ¿eh? En, un, en un caso ordinario sería a año y medio. En un caso ordinario para alcaldes, regidores y diputados uh -huh. sería a año y medio. ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, un diputado de mi distrito, a los dos años. Pero yo estoy muy a gusto, muy contenta con, con su trabajo y no lo queremos quitar. Entonces Ahí ya nos juntamos firmas. No pasa nada. Pasan los 120 días. Uh -huh. Si en esos 120 días este, no, no, los ciudadanos no se organizaron o no, no presentaron firmas, okay. pasa. Y ya Entonces no hay tú lo, lo que pretendes es instituir que a mitad del periodo se, abra, se haga un paréntesis uh -huh. si nadie presenta una solicitud de revocación continúa con su chamba. Es señal de que está Y trabajando si no, bien. en ese periodo, en ese paréntesis, es decir, en esos 120 días, se, pre se puede hacer la presentación. Claro. La ah, ok. Ah, o sea, no va a ser a consideración y gusto. De, si, del funcionario que diga, a ver, ya voy a la mitad, ahora, sí, este, no, no, a ver, no, abro no, este, no. abro las votaciones pero, pero, para se, que se, se, se dé. Sería valiente el legislador que lo haga. Así no, como no. califíquenme esos dos, tra, esos dos pero años todos de trabajo. estarían he expuestos hecho. a esta calificación. No, es o sea, correcto. quieras o no quieras, ahí está este paréntesis de 120 días. Así y como si lo Si entran manifiesto. las firmas, pues ya, ya se codice, fregó. Ya así la es. Gente no está con y es señal de que cuando menos un 10% del electorado. de... ¿Está conforme o inconforme? Está inconforme. Está inconforme. Entonces. Está interesante. No, o sea, estaba... O, sea, es, 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 o sea, no le tengamos miedo, o sea, nos, pon, nos ponemos a trabajar. Y Lo, en, la, en la cuestión de, del dinero, porque para hacer elecciones sí, otra sí. vez es muy caro. Hay un costo-beneficio allí, exactamente. Más, sin embargo, a ver, ya contamos con institutos electorales, ¿no? Ya contamos con consejos municipales electorales, dependiendo del tipo de votación que se pudiera convocar en caso de revocación. A estos ciudadanos que están al frente de las instituciones electorales, ya les pagamos. ¿eh? O sí, sea, claro. no habría un costo para, para efecto de eso. Nada más serían boletas. Costo para es, efecto de boletas. Operación. La parte otra, operativa. Sería otra elección, uh -huh. ¿eh? Sería otra elección. Espero y no se dé. Espero y que nos pongamos la camiseta, esta nueva clase política que estamos asumiendo el poder, y nos pongamos a chambear. O sea, para eso nos pagan, pues. Pero sí es darle la garantía al ciudadano de decirle, mira, aquí está este tiro para ti. O sea, no lo va a decidir ni un Consejo Ciudadano de cinco personas, no lo van a decidir ni 30 diputados para efecto del juicio político, tú lo puedes decidir. O sea, ahí tienes tú esa, esa herramienta, esa posibilidad de que en caso de aquel servidor público que no te cumpla, lo quites. Y, y ahora, ¿ya la presentó en el Congreso? Ya. ¿Ese tipo de leyes así tan tan fuertes tan polémicas tan ansias, es muy difícil de que voten todos a favor mira pues así lo decía en la pasada legislatura del fuero y lo votaron a favor bueno o así hasta lo decían ahí, ahí, ahí cómo fue porque también hubo mucha especulación de que si lo quién lo presentó congeladora eh, ah. mediáticamente en campaña lo presentó Manuel Cota pero también se hablaba de que en su momento tiempo atrás tú habías sido quien inició Sí, la presenté en agosto del 2016. Y allí o sea, la sí dejaron se presentó. La, sí, por supuesto. La, la, no fue tema. nada más una charla, oye, no, quiero. No, no, no presenté ¿Hiciste la todo el procedimiento. Ah, okay. Pero la dejaron en la famosa congeladora, ¿no? Esa y otras iniciativas más que presenté. Pero la dejaron en la congeladora, vino el tiempo político y lo mediatizaron este, uh -huh. el, el candidato del PRI. ¿Sí? Lo mediatiza y al final él no tiene la facultad legal para presentar iniciativas como tal. No, pero como ciudadano. Lo que hizo uh -huh. fue. Hay una figura que le llaman en la ley orgánica del poder legislativo patrocinio de uh -huh. iniciativas. Los que somos diputados podemos patrocinar iniciativas de personas físicas o morales. Sí. En este caso... que es lo que hace poco se aperturó? Lo ¿no? que decían, ahora los ciudadanos también pueden participar siempre y cuando tengas un puente. En este sentido era el patrocinio de un el diputado. El patrocinio de la diputada Sofía Bautista. Sí. Uh -huh. La diputada Sofía Bautista presenta una iniciativa a propuesta de Manuel Cota como ciudadano. Uh -huh. Y es como tal. ¿Qué fue lo que sucedió? En técnica legislativa le llaman, pues que al final la diputada Sofía Bautista y un servidor terminamos siendo coautores de la, de la iniciativa para quitar el fuero. Oye, juego, ¿no? ¿retomaron la tuya o presentaron sí, sí, una retoma, nueva? No, retomaron la mía. Ya o tuvieron sea. que estudiar la mía a forciori sure, y metieron la de la diputada Sofía Bautista y ya salimos como legisladores... Este, ambos que quitamos el, el fuero, ¿no? Te, que, que era un tema muy también, como ahorita lo estás manejando en, en, en la revocación de mandato, también el, el quitar el fuero algo muy sentido, o sea, más que políticamente, socialmente, ¿no? Son reclamos sociales sí. o ciudadanos. Sí, mira, eh, sí está complicado. Que Porque por la sí clase hay, política se protege. Ya hay una marcada diferencia en por para por efectos de ingresos uh -huh. que puedan tener los, los nayaritas, ¿no? respecto a los que ganan más y los que ganan menos. De por sí está marcado eso socialmente hablando. Y luego además, con este asunto del fuero que aplicaba a más de 1500 servidores públicos en Nayarit, uh -huh. óiganlo bien. Eh, pues habíamos ya también para efectos de la justicia, ciudadanos de primera y de segunda. Uh -huh. Uh -huh. Y desafortunadamente los de segunda eran los que no eran políticos. Claro, que eran el 99% de la ciudadanía. Pues entonces la franja <laughs> la franja divisoria entre el gobernante y el gobernante y el gobernado pues se hacía más, Muy ah pues entonces ah, por eso quitamos el fuero estamos parejitos yo si voy por la calle y cometo un delito del fuero común o un delito grave ya no se necesita presentar no al Congreso ya no es necesario Presentar al Congreso una solicitud para que pueda ser puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente juzgado. O sea, ¿Que ya, cual, que ya cualquier el... persona puede ir al Ministerio Público y presentar una demanda en contra tuya. Sí, por supuesto, lo pueden y, hacer. Y bueno, en contra no En contraparte, <laughs> el regidor, <laughs> sí. creo que de Santiago Escuintre, que fue el que le quitaron el fuero por haber agredido a una persona mayor. Es presuntamente responsable, inclusive todavía la legislatura pasada este, se convirtió en sección instructora y todo lo demás, y sí, le, ya está ya está legalmente Desafuera. en condiciones de ser sancionado ¿eh? sin necesidad de, de y es es que bueno fue fueron lesiones ¿eh? mm. fueron lesiones que tardan más de 15 días en sanar ah, pero todo ese proceso es este... todo ese proceso que se hizo con este con ese regidor ya no se va a hacer pudo haberse evitado si el, el desafuero hubiera sido hubiera sido este que ya el ciudadano hubiera ido, insisto, a la, a la, al Ministerio Público. Es que sí lo hicieron, o sea, el ciudadano fue al Ministerio Público. Sí, pero Público, de ahí el Ministerio Público dijo, empieza el procedimiento para es. el... Eh, Exactamente. Y ahora ya es, el Ministerio te llama al funcionario en, en automático como cualquier ciudadano citatorio para comparecer así y es. atender la demanda de quien lo está. Así es. Eh, y está bien señalando. ¿no? Está Digo, se bien. Es lógico, ¿no? Con esta reforma de, de la revocación de mandato, yo imagino que es como ponerse una soga el, el, el funcionario, es decir, voy a votar por una soga que va a estar como tentadora a, a que el, el, el ciudadano más diga, no, pues a este cuello. ¿Ha platicado con los demás compañeros legisladores en cómo ven esta iniciativa, si van a aprobar a favor, en contra? La ven con bastante simpatía. A ver, simpatía eh, sagrado o simpatía dijeron, agrado. oye. No, mira, nos estás eh, aventando tengo, al ruedo a todos. Tengo, tengo la fortuna de contar con compañeros legisladores y no es coba, amigos diputados y diputadas. Hay con compañeros y compañeras este, congresistas que traen visión de Estado, eh. Este sí le van a entrar al tema uh -huh. y de todos los partidos, pues, incluyendo, incluyendo el mío, pues, ¿no? incluyendo uh -huh. el PAN como tal, le van a entrar al tema del, del, de la ¿Los compañeros panistas? Sí, están de acuerdo. O sea, tú antes de, sí. hacer, de presentarla... Tuve, tuve te que previamente presentarla con mi, con mi grupo parlamentario, por supuesto. Y ¿no? con el presidente del Congreso, que en este caso es el así presidente es, está, de la, de la bancada. Enterrado. Entonces... ¿Y qué te dijeron? No, pues que adelante, pues tan así que al final ahí está nuestra iniciativa presentada, ¿no? ¿Cu cu ¿Cuándo se podría ya decir si está aprobado o no? ¿Cuándo votarían? Mira, eh, ahorita como acabamos de entrar, todavía no se conforman las comisiones, todavía uh -huh. no tienen nombre y apellido. Las, eh, la, quienes van a presidir las comisiones respectivas en el congreso del estado vamos a esperar a que te, le pongamos nombre y apellido para que ya puedan empezar a estudiar la iniciativa no es la comisión de justicia uh -huh. la que va a estar este a, a viendo, analizando, es, es, analizando esta iniciativa. Ahorita, ¿cuál está instaurada? para. En este momento la única que está funcionando es la mesa directiva. Y es la que está revisando en este es la caso. Es que está recibiendo el, el, y que el, estamos sesionando como tal. Y es, que fue propuesta de, de usted cuando, al momento de... Sí, además fue propuesta mía. Así diputado, es. Diputado, en la pasada legislación recibió un, un premio un reconocimiento. Bueno, un reconocimiento en este caso. Pero menciona que es como un reconocimiento que no... Sí, fíjate que eh, tienen algunos estándares en el Congreso del Estado para... Uh, eh, más, que él, no mere más que dicho, es que hay que decirlo como lo, lo platicamos, ¿no? Expresaste un reconocimiento no merecido. Sí, es un... Pero es más, es, es más, más hecho como modestia, el que tú lo externas sí. así, ¿no? Sí, o sea, me, me tocaba un reconocimiento... Eh, por, eh, le llaman, eh, productividad legislativa. Entonces, nos, eh, hay unos estándares de medición ahí, cuántas veces subes a tribuna, cuántas iniciativas presentas, si vas a las sesiones o no vas a las sesiones, si participas en comisiones, si atiendes a los ciudadanos o no. O sea, hay una serie de mediciones que más o menos eh, arrojan este resultado. Yo le decía que es inmerecido, porque ese es nuestro trabajo, pues. No tienen por qué premiarnos de algo que nos están pagando y nos están pagando muy bien. Entonces, pero pues me enteras, pero bueno también es válido también es válido reconocer si sabemos digo y yo creo que la ciudadanía ya no es una ciudadanía analfabeta en lo general como para decir ay si sí, todos nuestros legisladores son gente muy productiva y muy trabajadora cuando que a claras luces entre entre mismas diferentes fracciones se están señalando quién va quién no va quién participa quién no participa no hace un momento igual comentabas eh, hay dos personas que igual por respeto no, no decir sus nombres pero bueno, que separaron. No, no les conocimos. Ni para cobrar, voz. ni para cobrar, porque es por transferencia. <laughs> ni la voz desconocimos ¿no? Y es lo que comentaba, el hecho. Voy a regresar al ámbito de la, del Congreso. El hecho de que ganes por mayoría relativa no es garantía de que vayas a cambiar bien. Claro. ¿no? Le reitero, yo tuve ahí la experiencia de algunos y algunas compañeras que al final ganaron de mayoría ¿no? y las escuchamos rara vez en tribuna. Pero. Tampoco, o sea, nomás levantaban la mano, votaban y adiós. Uh -huh. Y ya, eso no hace su trabajo. No hace no hace hacer el trabajo, ¿verdad? Y el otro tema de la atención ciudadana que muchas veces los ciudadanos confunden con el hecho de que el diputado le va, ¿no? va a ayudar a resolver <laughs> Ah, Yo esto, siempre he dicho que los, los ven como caja chica, ¿eh? No, pero además hay grupos... Y no es válido, ¿eh? Hay grupos ya de ciudadanos... Porque los envician. Hay grupos de ciudadanos que ahí se la pasan, ¿eh? legislatura tras legislatura, pues, ¿no? Ya ya tienen sus clientes. <laughs> ya, 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 no, no, no. Una cosa es el chayote que es el que se estipula mediática que, lo, que algunos eh, representantes de medios por publicación de notas y demás, ay diputado te publica una nota y Pásame, para la gasolina, eso es lo que vulgarmente se le llama el chayote, pero lo que ustedes manejan son un recurso que tienen asignado para gestión, pero lo que yo quiero entender y compartir con ustedes es que ya hay clientes, y eso es cierto porque todos los que hemos estado metidos algún momento en la política o, o cerca de políticos, ya sabes que cada quincena, cada día 10, cada día 8, llega, <laughs> la, llega la señora con... Ay, ah, es que me toca otra vez la medicina para zolmit. Bueno, ¿no? Y, y es la misma, y es la misma que va contigo, es la misma la o él, porque no no sí. es hablar de una mujer en específico, no es él a los, o sea, porque a veces mandan hasta los niños, ¿no? Diputado sí. para mi mochila, diputado para los útiles. Yo yo vi sí. varios este compañeros periodistas que que publicaban en en redes sociales que era el único diputado que se encontraba en, en el Congreso, los demás salían sí. y usted se quedaba ahí a sí procuraba procuraba estar en mi oficina y hoy en esta nueva legislatura lo voy a seguir haciendo más aún no nada más puse a disposición la oficina del Congreso tengo desde hace un par de años una oficina de gestión de atención ciudadana uh -huh. todos los miércoles doy atención ciudadana en esa oficina como tal ¿En dónde la tengo ubicada? Porque antes estaba y ahora está Está en Insurgentes 2017 uh -huh. Oficina 7. O sea, yo no sabía que iba a ser candidato y, y diputado de Distrito 7. eso es, ya, ya es este. Ya era, ya era, ya. Era, no, ya este, oficina 7, frente al Ángel de Independencia. Ahí tengo ah, una okay. oficina de la cual muchos ciudadanos ya la conocen, y los miércoles doy atención ciudadana, eh, y está abierta, y está abierta eh. de lunes a viernes. Este bueno, ha sido conocido por tener las iniciativas más polémicas en cuestión de el fuera al fuero, la revocación de mandato, y también se vienen unas muy difíciles, que es la ley de la corrupción. Eh, transparencia y elegir el nuevo fiscal Sí, hay un sistema famosísimo sistema nacional anticorrupción uh -huh. de hecho acabo de terminar mi maestría y uno de los últimos trabajos que presenté tuvo que ver una tesina que presenté tuvo que ver con el tema de un análisis al sistema nacional anticorrupción más bien que sentí en que en la administración y gestión electoral tú eres de profesión soy licenciado en derecho okay. ya eh, con, ma con maestro y en un par de meses inicio un doctorado también en, en, derecho, en derecho. O sea, legislas, este. atiendes, Estudia. estudias. Y, y también toco el piano y el violín. Ah, qué bien. Y, y, y los tamalas <laughs> y, <laughs> y el Secretario Turismo, <laughs> y después. <¿No>? Secretario <laughs> de Turismo. <¿verdad>? Sí, <laughs> Hablo más o menos inglés, porque <laughs> ah, eh, no si me eso. quieren <laughs> contratar. <¿no? risa> yo he con eso. Bueno. bueno <laughs> entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, yo lo, de, lo decía en un debate radiofónico en la mañana que tuve con, con varios compañeros este, del Sistema Nacional de Anticorrupción decía eh, aquí en Nayarit y en México no tenemos el problema un sí, en sí de leyes, tenemos de hecho leyes en demasía. Sí, es la no aplicación. Exactamente. Eh, tenemos un problema de aplicatoriedad de las leyes como tal. De hecho el Sistema Nacional Anticorrupción es, uno, es muy fino. Está eh, como es fino tú, ¿sí? como tal, pero si se fijan está orientado mucho al servicio público. Es correcto. ¿verdad? Entonces, pasan todo todo lo que tenga que ver con corrupción uh -huh. o como el uso indebido de funciones uh -huh. al servidor público. Entonces, yo decía a mi tesina, oye, ¿y el ciudadano no es corrupto? Pregunto. Sí, claro. De hecho, es que no se da la corrupción en un momento dado. Hay dos partes, ¿no? Poli, déjeme ir, no llevo prisa. Exactamente. Ahí, Hay quien está incurriendo en la corrupción: el, el, el ciudadano. Ahí o, está. El, o el Ahí funcionario, va, ¿no? ¿no? Sí. Tanto ¿verdad? quien da como el que claro. claro. da. Pero a veces dices, ¿quién la propone? Somos muy proclives como seres humanos a, 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 a darle la vuelta a la ley, uh -huh. ¿no? Yo decía, por ejemplo, la, la autopista esta que acaban de abrir a San Blas, ¿no? Tepic-San Blas, uh -huh. que fue muy sonada, que fue muy vitoreada. Inclusive los ciudadanos contentos porque ya, ya podían estar en 20 minutos en, en el bello puerto de San Blas. Pero les quiero decir que la pregunta más socorrida en redes sociales fue, oye, y por dónde le entro para no pagar la caseta, ¿no? O sea, ¿Por dónde fue? me la brinco? ¿Por, ¿Por la dónde Iben? me la brinco, no? ¿Por dónde me la brinco? O sea, Eso es que es, sí. el, el detalle de corrupción no solamente es un tema jurídico, no es un tema legislativo, no es de funcionarios, es un, es un tema, tema de raíces, claro, cultural, 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 de valores, ¿no? Entonces hay todo ya una serie de estudios. Y que tienen que ver mucho pues con México el tema, es uno de los países más corruptos. Con el ¿no? tema de la <laughs> natalidad. Están naciendo, están llegando al mundo muchos niños o niñas que crecen sin hogar, sin el calor o sin la formación de papá o mamá o ambos. Uh -huh. Luego entonces, estos niños al crecer con esa, con, con esa escalada de no valores, ¿verdad? se convierten en unos delincuentes en potencia, discúlpenme que se los diga así, pero así está. Estudios comprobados, 75% de la población que se encuentra en los penales son hombres o mujeres que tuvieron una niñez sin papá, sin mamá o ambos. Una, una, una estaría Entonces, el problema está allí, valores. Entonces, no es tanto en un sistema nacional anticorrupción, sino que culturalmente debemos nosotros empezar a planear políticas públicas. En, en ese sentido, el PAN siempre ha sido promotor de los valores familiares, sí. desde que yo recuerdo... Por eso soy panista. No, 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 <laughs> o sea, es, panista, es cierto. Digo, es, yo creo que es algo que siempre los caracterizó un contexto que a veces se veía en exceso moralista, pero incluso que el, en tiempo de Fox, ¿qué fue? El programa que había en radio a nivel nacional de valores familiares, es, no recuerdo cómo se llamaba el programa pero eh, tocaba ese sí. tema pero, pero, era capacitación para padres ¿no? pero también que, que lastimosamente son proyectos que no se ven luego y luego son cosas de que a los tiempos no, pero pre -preparas a un niño de tres años en para cuestión un en cuestión electoral en, en la gente 20, dice ¿no? no pues es que no se vio es que no se ve ahorita pero deja los años que vienen para que, veas... que ir preparando porque nada más no nada más es un tema familiar o de o que es el primer gran círculo virtuoso sino también el segundo gran círculo virtuoso luego son nuestros maestros. Uh -huh. Mi respeto a los compañeros maestros y maestras. Sí, pero a veces yo, no entran a sí mismo Yo tuve <laughs> la fortuna de estudiar en escuelas públicas y privadas. Llevaste civismo sí y ahí te dieron, enseñaban el respeto. Me dieron civismo sí y ¿sí? este, me, me dieron, ya lo quitaron, Te dieron reglazos, también? Sí, <laughs> reglazos y me jalaban aquí todo. ¿En Entonces sí, sí mi cierto. agradecimiento a mis maestros y a mis maestras como tal, ¿no? Porque eran esos maestros que no nada más informaban, te formaban. Formaban y si como no te tal, forjaban. ¿no? Entonces, a punta de chica, pero o sea, llegaba llegaba <laughs> llegaba mi mamá. ahí me acuerdo que en primera llegó y dijo, "Maestra, todo suyo, ahí se lo encargo, ¿eh?" Con orejas o sea, y alga, Aquí está, o sea, usted Trasladaba la responsabilidad sí. al maestro, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, entonces no nada más es un asunto de en casa, también son tienen que ver los maestros y maestras claro. como tal, la formación que puedas tener. Pero ahí en entra luego ya todo este conflicto también del el abuso por parte de, de maestros y los niños que no... Que, no, me, luego, no, luego, no, que, golpeado, que me miro el maestro, me gritó el maestro. Entonces y... el maestro ante este tipo de limitaciones muchas veces se ha limitado a informar. ¿Y para qué me meto en broncas? Claro. Si no, que luego a tener encima a los papás. No, y si no, sancionado encima, o destituir. ¿sí, uh -huh. Entonces el maestro se está dedicando... Simplemente a fungir como, como docente. Delimita su y ya áreas. lo delimitó, ¿no? Pero realmente como proveedor extraño, de información digo, únicamente. sí extraño, ya, ese sí añoro, esa formación que nos dio, a mí me tocó. ¿verdad? Y más como lo ves ahorita en ese sentido, ve que socialmente no hay una estructura familiar sólida atrás. Sí. Si es, o sea, le sumas que en la escuela los maestros solamente te enseñan el ABC y que llegas a casa y no está mamá o no está papá sí. o no está ninguno de los dos. Sí. Ahí los maestros luego, muchas veces, a un padres de familia, por quitarse de encima al chiquillo o a la chiquilla, ahí se lo dejan al maestro. No, ahí nos vemos, maestro, a, sí. adiós, ¿no? Escuela de tiempo completo. Sí, ah, hoy espérate. <laughs> Entonces, regresando al, al, <laughs> tema, al tema del Congreso, aparte de, de, de lo que posiblemente se legisla en la cuestión de la ley anticorrupción también es legislar a favor de que el gobierno del estado, el gobierno municipal, haga acciones a favor de, de, la de fomentar social. los valores y la sociedad y Así las familias. Es. Necesitamos en la administración pública, estatal y municipal, menos grillos. La verdad. Oye, pero es Ocupamos, difícil. Mira, afortunadamente, este, esperemos que con, con esta nueva administración hay mucha expectativa ciudadana. Hay, hay, como que un, hay un gran compromiso, ¿no? Sí, hay un compromiso de los que estamos sí. de este lado sentados, ¿verdad? Sí. Yo lo digo con ellos. Yo mis creo compañeros que lo tienen más grande que todavía en su momento que lo de Fox. Sí. Yo lo veo, digo, como diciendo, eh, muchachos, o sea, no crean que votaron por nosotros, por nuestra linda cara, eh. O sea, a lo mejor una parte sí, pero otra parte realmente votó fue un solo ciudadano en que votó molesto por el sistema sí. político corrupto estatal, ¿verdad? Eso es simple, ¿eh? votaron en contra del PRI. Votaron en contra del PRI. O sea, no fue un voto gobiernos. a favor, fue no, simplemente fue un de voto hecho, en un contra. contra de alguien ¿verdad? que no fueron ustedes. O sea, yo he hecho un ejercicio. Sí. Por ejemplo, bien, le pregunto a ciudadanos de la de, del distrito Fulano. Por no ponerle oye, nombre, te, ¿no? Te, te van a decir cosas los panistas. ¿por sí, sí, porque es, es lo que a decir, porque he escuchado que realmente votaron por, por, la, por la alianza el, el en contra. ellos es, defienden. Y es la primera vez que escucho que un panista diciendo que votaron en contra del PRI. Sí, votaron en contra del PRI. Pues, por favor, yo he preguntado a varias personas, oye, ¿cómo se llama tu diputado? Pues, pues, pues sabe, pero votaron por él. O sea, es ¿verdad? que no votaron por él, votaron por... ¿Por quién vas a votar? Por el Prino. El, el partido el partido este, de los más votados fue el PAN. Uh -huh. Votaron por el logotipo del PAN como tal. Por el logotipo. ¿verdad? Muchas veces no se fijaron en el nombre. Tampoco digo, no la creamos que somos unas estrellas, ¿no? Que votaron por nosotros. Porque... Pues ese es un ejercicio moral muy sano de tu parte, comprender en la mayoría de los sentidos el cómo es que muchos llegaron y cuál es la responsabilidad que hoy día tienen. Entonces, no nos podemos dar el lujo. De hacer lo mismo que hicieron los que salieron, ¿eh? ni en el gobierno del Estado ni en los gobiernos municipales. Yo le tengo, le tengo confianza y alta expectativa a Toño como gobernador y al maestro Castellón como alcalde. Están llegando perfiles que no son grillos como tal, pues, uh -huh. ¿no? Son ¿Y que tienen especialistas uh -huh. en el manejo de finanzas. Son personas preparadas con visión de Estado. Están viendo a Nayarit y a Tepic. Ciudad Capital, no a tres años, no a cuatro años, lo están viendo a 15, a 30 años. Con un proyecto de desarrollo. Sí, exactamente. Que es sea, lo que le hace falta en la yarit? Tenemos los servidores públicos, por lo regular, que somos de elección popular. Tenemos, yo le llamo vida útil, ¿no? Yo tengo en este momento 44 años, aunque parezca como de 28. <laughs> claro, de pero pero oh, este, okay. me he hecho por radio, pues... No, ¿no? Sí, sí, <laughs> sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, yo tengo hay, hay una vida más o menos es, votable, útil o que o que o que eres o que eres necesario todavía para, para los votantes hasta los entre 60 y a partir de 60 para adelante ya es ganancia. Entonces, somos una generación de políticos en este momento que en su mayoría estamos entre los 40 y los 50 años. Entonces, hay que ir pensando en qué podemos hacer. Claro. O sea, realmente o sea, el rango no es tan tan amplio. No es tan amplio. Segundo, necesitamos sembrar formar, no seamos egoístas crear, es, es, ¿a eso? Te refieres a hay, perfiles? hay que crear perfiles hay que enclavar perfiles y olvídense ya de si son panistas priistas, perredistas somos nayaritas caramba tenemos hijos tenemos que vol voltear a ver por ellos, no seamos egoístas entonces dejemos un camino más planchado para los que vienen de atrás la típica de cada gobierno ¿no? termina el sexenio o el periodo de un gobernador y entra el que viene, el partido que sea, y todo lo que hizo este está mal. Sí. ¿Qué se onda? Acabó. No debe ser así. Pues hay cosas buenas que se pueden rescatar. Debe, debería de existir como si sí, sí, hay uh, en otros estados proyectos Transseccionales. Exactamente, Aguascalientes es uno Ajá. de ellos. ¿Y cómo está Aguascalientes? No, pues es una chula, Querétaro ¿verdad? también. ¿Y cómo está Querétaro? O sea, Aquí el asunto está, amigas y amigos, en ponernos a trabajar y cumplir cada quien con su deber. No nada más el político de este lado, sino también tú en tu trabajo, en tu casa, en la escuela. Y darle seguimiento como ciudadano a los políticos. Sí, por supuesto. Porque los, yo creo que los políticos crecen en medida que los ciudadanos los dejan. Y mira, ya ahorita está tan, tan, este, a la mano la información. O sea, yo ahorita voy a salir. Y va a estar buscándome mi señora. ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde andas? Ya va saliendo, ¿eh? Ya te estoy viendo, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Es un decir. Ya estamos muy accesibles en la información. Muy conectados. Muy conectados. Sí. Entonces, ya no podemos desvincularnos de, de, de toda esta tecnología que nos está rodeando. Entonces, pues, hay que cumplir cada quien con su deber en, la, en el lugar que nos toque. ¿eh? Entonces, sí hay que formar. Yo traigo una expectativa personal que quiero dar clases aunque no me paguen, eh, me contrato, Contrátenme. Ahí está para sí para es... este. Pero casi Nacho, de qué ¿no? haces eh, <laughs> en, en, en alguna escuela, en alguna universidad. Eh, sí valdría la pena platicar con los chavos. ¿eh? Dile al rector. Aquí yo creo que sí va. Sí. <risa> <risa> Hay que platicar con una los placita. chavos. Hay que platicar con placita. los jóvenes. Sí, sí. Es, sí, es, sí es necesario. Transmitir, platicar. compartir, hay que, ¿no? hay que compartir sí. con los chavos. ¿no? El diputado Leopoldo Domínguez hablaba de hacer una revolución eh, legal en el Congreso. Invitaba a todos los, los compañeros diputados a, a, a sumarse para hacer esta revolución. Así es, pues estamos ahí en, en esa misma sintonía. Con ¿Qué es lo que el están organizando presidente, ahorita. ¿no? ¿no? Uh -huh. Así es. es eh, habemos la coalición Juntos por ti, que triunfa abrumadoramente en la pasada elección, del 4 de junio. Estamos trasladándola también al Congreso del Estado. Uh -huh. A pesar de que habemos ocho panistas, seis perredistas, tres del PT, ¿verdad? a pesar de eso, estamos poniéndonos de acuerdo también en el Congreso para armar ese frente legislativo que permita ir en concordancia con lo que nos comprometimos en, en claro. campaña, con lo que se comprometió el, el, el gobernador electo en campaña. Yo en lo personal tengo un compromiso con mi distrito 7, por ejemplo, ¿no? Que me ¿Qué toca, es el que comprende. Eh, comprende. Después de eh, esta redistribución. Geográficamente es el más el más grande en uh -huh. lo que es la zona zona de Tepic. Sí. Comprende toda la zona de las canteras, eh, todo lo que está enfrente del tecnológico, toda la zona rural de Tepic que colinda con el municipio de Santa María del Oro. Entonces es mi diputado. Entonces, ¿votaste por mí? y cuenta te diste? No voto por ti. ¡Ah! ¿A no, por me no, ¿Tengo una foto, ¿no? La no, foto, no, eh, la foto. Eh. Entonces, hay un problema ahí de origen en la zona de las canteras, de las canteras que tiene que ver con una canalización que existe que invariablemente en cada lluvia que hay, típica o atípica, porque no soy meteorólogo, pues no encuentro mucho la diferencia, pero se inunda más. ¿ah? Siempre sí, es el distrito más se grande, inunda. pero parece que es el, el distrito también más problemático en la cuestión de las canteras. Sí, entonces hay un proyecto ya que le costó al gobierno del Estado alrededor de 5 millones de pesos la, la elaboración y ya está. Se requiere una inversión para efecto de evitar inundaciones allá, una inversión de alrededor de 120 millones de pesos ah. para poder canalizar y canalizar, porque los canales que vemos en la cantera en su mayoría la verdad no son canales, ah, son simplemente son... llegó una máquina y le hizo ¡Uy, uy, uy, eh, uy, trazaron por un, ahí un... que pase el agua, ¿no? Exacto. Entonces no entonces requerimos una verdadera canalización y recanalización. Yo creo que no expe no esperaban el, 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 la explosión demográfica tan grande bueno, que se ve. Pero, pero eso ¿no? de las canteras pasó en las canteras, pero también pasa en la ciudad. También la ciudad no es tiene... Que, sí, tiene. Es no que acordar de salir el agua. Bueno, a ver, Tepic siempre ha sido, uh, desde hace mucho, mucho tiempo, una circunstancia en sus drenajes acabado. Ver, el centro no tiene drenaje. No, pero yo yo quiero ir el tema de, 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 lo, de lo pluvial, ¿no? Uh -huh. Lo pluvial. No, este no. En esta zona en la que estamos en este momento amigas y amigos estamos en la zona este, alta. alta que tiene que ver aquí está el cerro de san juan en la parte de atrás de nosotros bueno tenemos una caída natural para uh -huh. poder derivar el agua que derrama el cerro de san juan uh -huh. toda el agua que llega al centro de tepic a los epen que okay, todo que llega inclusive a la plaza forum uh -huh. todo, todo está proveniendo de acá de arriba entonces ah, tenemos pues nuestra culpa no, <risa> permítame. <risa> tenemos todo el libramiento ¿verdad? Sí. O, o periférico no sé cómo uh -huh. le llamen ¿verdad? todo el libramiento que es una un trazado natural para que pudiera haber un drenaje pluvial grande ¿verdad? y de desahogar ahí, hacia la zona todo lo que venga derrame del cerro de San Juan mm -hmm. te lo llevas naturalito con caída natural y tú lo llevas directamente a, 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 al, al, al allá, río Mololoa allá, a dar vuelta. Sí. claro y ya no pasa el agua como sucede que por el río Sabino, que por la Brasil, que ya no llega el agua a la ciudad de Tepi, ya no afectaría a los ciudadanos. ¿Saben cuánto vale un proyecto de esos? En tu bar, en tu bar de allá hasta acá, vale la mitad de lo que nos está costando el parque lineal. De la muerte. <laughs> entonces, eh, como que si ahí a qué estamos jugándole, ¿no? Sí. O sea. Pero, eso, en, en, bueno, quiero pensar, entonces si queremos que funcione, o sea, ese, ese proyecto o esa idea que usted tiene, ¿tendría que quitarse lo que se está construyendo para poner ahí el canal? O, no, tienes que levantar Tienes que levantar Es que está complicado, pues. Sí, o sea, sí, están sí, ya están construyendo o sea, esa inversión, eh, ¿verdad? está, porque no, está ahí de, ya tendría que abrirse. O abrir el, por un el, lado, el, es, no lo exacto. sé, pues. Sí, pero porque... Es como yo, en la Ciudad de México, los drenajes entran, sí. profundos. Entrando con el tema de, de, de agarrar lo que ya tiene este gobierno y... y si ya está cosas, construido, sí, quitarle ah, pues, eso que ya está construido, sería lo A lo mejor a un ladito, ¿ah? ¿eh? A un ah, ladito, pues, no lo sé, pues, o sea, pero eh, dicen los que saben, ¿eh? Porque no soy meteorólogo, pero dicen los que saben que lo idóneo hubiera sido que por ahí se hubiera derivado el agua, y se hubiera llevado hasta allá. Pero como son obras que no se ven, amigas y amigos, políticamente o, que no lo lucen, uh -huh. o que no lucen, o que no lucen, pues entonces, este, pues no le entran, ¿no? Este, ¿Cuándo has visto el nombre de un gobernador en un drenaje? Jamás. Pero, <laughs> no, no sí, por ejemplo, el, el, en México, viaducto... Ah, no, sí es viaducto por, Miguel por, Alemán. ¿Por qué tuvo éxito, Cierto. ¿por qué estuvo éxito el gobierno...? Pues no lo quería el, Miguel el, Alemán, el gobierno, por de, eso lo pusieron. El medio. gobierno de Don Tino. Don, Don Tino Ávila. Aparte, aparte de la esquela de honestidad que, 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 que llevaba a este empresario como uh -huh. tal, y alcalde de Tepic, el señor se puso como topo a abrir las calles ¿eh? uh -huh. y a empezar a rehabilitar este, drenajes. drenajes de la zona centro de Tepic. Pues más que rehabilitar, a, a poner, ¿no? a poner, porque no inclusive. había... Entonces, Creo que lo único que a veces que cruzaba la México. Y, 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 y entonces decían, ¡ay, estás loco, es antipopular, no me importa! Pero necesitaba. Se puso al, al mololó. Entonces, uh -huh. ahí yo traigo una pro, un proyecto que puede ser, oye, ha de ser como lo, lo pluvial y lo de, lo de drenaje en la ciudad de Tepic. Pues te, hay como un esqueleto, yo creo, ¿no? Mira, esto tiene tantos años, esto está nuevo, este hueso está roto, qué sé yo, y empezar a chambearle lo que es la, 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 la ciudad de tepí como tal. Sí. Creció y creció sin planeación urbana. Uh -huh. no, hay, no hay una planeación como la ciudad de San Luis Potosí, por ejemplo. ¿verdad? No está planeado. Por eso es que se permitieron, coludidos y con corrupción previa, este que se habitara la zona de las canteras. No tuvo que haberse habitado esa parte de la ciudad. Y lo habitaron y consiguieron licencias y permisos de construcción. Sí, claro. Y ahí está el problema. El problema ahí está ya. Y tenemos a Nayaritas habitando allí con esa problemática que cada caída de agua están con el Jesús en la boca. Ahora, hay que resolverlo. Ahora que tenemos que resolvérselo, ¿no? Pues, sí. Entonces está ese proyecto. voy a Una de mis chambas como diputado de Distrito 7 va a ser solicitar recursos ya en este próximo, en este próximo presupuesto 2018 a ver cuántos recursos puedo jalar para continuar con el proyecto de la canalización y recanalización de la zona de las canteras. Oye, hay muchos temas todavía, eh. Sí, hay muchos. No, muchos temas. <laughs> este, Oye, y ya llevamos? Ya, ya llevamos más de media hora platicando. <laughs> Pero yo creo que la gente que, que nos está viendo, pues, en definitiva, estamos tocando temas que son importantes de interés eh, social, político, moral y habitacional, como el que estábamos tocando en su momento de las canteras, que en definitivo tendrán que opinar y opinarán al respecto y que te darán seguimiento. Sí, en todo es. esto, ¿no? Digo, has sido polémico, no por ser grilla, sino por el tipo de iniciativas que presentas que al final del día sí llevan un contexto moral, social y de justicia que, que la ciudadanía está exigiendo, ¿no? Yo creo que te vamos a seguir viendo en ese tenor y pues te estaremos siguiendo invitando para que nos platiques de los demás proyectos, porque apenas arranca. ¿Qué será? Ni siquiera tu primer mes de cuatro años. <laughs> Esto apenas comienza, amigas, amigos. Estaremos cambiando con... Y, y, y vienen elecciones... El 2018. Que empiezan que estar, ya en hay que estar septiembre, octubre. Ya con, con, con quienes serán los candidatos de mi partido. Pero, entre tanto, a cumplir con nuestro deber y este, seguiremos representándolos en el Congreso del Estado. Oye, Javier, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Este un gusto que platicaras de esa manera como a la ciudadanía yo creo que le gusta que se le hable sin tecnicismo, sin dramas políticos y sin grilla los temas que traes y los que al final del día son interesantes tanto para la demarcación que representas como para los ciudadanos de todo el estado. Muchas gracias por invitarme y estaré a las órdenes de las veces que ustedes me inviten. Pues agradecemos la, la, la visita, Erika Moreno Gabriel Carrillo y su servidor Belazos. hoy nos tocó platicar con Javier Mercado, él es diputado del distrito número 7 de la fracción de El Pan <music> Thank yeah. you. Yeah.